Señores, ya empiezan a ingresar en la pista. Esta décima carrera, señores, con el 1, Maquinita de Fabio de Goya, con el 2, Merecía de Vargas de Libertador, y con el 3, Bonita, la llevo del estudio José de Esquina, señores. Décima carrera. Ya está Bonita, señores, ahí con la monta de Fabio. La yegua del estudio Don José. Ahí ya está en la pista, señores, la yegua del Libertador Corrientes, del estudio La 2B, con la monta de Jesús Martínez. Y con la monta de Alcide Dalaco, señores, ahí está representando a Goya. Es tu tradición, señores, ahí está Maquinita, ya directamente a la pista. Ingresaron los partidores, señores, de derecha a izquierda, Maquinita, Merecía en el 1, en el medio Maquinita y por afuera Bonita. Atención, señores, haciendo el broche de oro. Vemos en pantalla, viene directamente al festejo, señores, Merecía se lleva la gran victoria aquí en el Hípico Esquina Fútbol Club, haciendo el cierre de oro. La gente del Libertador Corrientes del Estula 2B se queda con el último clásico de la tarde. Ahí está, señores, el festejo de Matías Vargas. La gran yegua, señores. Vieron el fallo oficial ya, señores. Merecía con la monta de Jesús Martínez.
Ahí está. La monta de Jesús Martínez, señores. Merecida. Hace el cierre de oro aquí en esta gran reunión turfística aquí. Una felicitación enorme para Nicolás Galarza, para Ernesto Aragón, por la gran reunión turfística. Ahí está, señores, merecida. Se lleva los colores característicos, naranja y blanco, del Stula 2B. Ahí está. Bueno, Mati, Mati, felicitaciones. Una carrera que se hablaba mucho, ¿no? Pero como decimos siempre, las carreras se corren en la pista. Así que seguramente muy contento, agradecido, ¿no? Muy contento, Tiki, gracias. La verdad que era de esperarse este triunfo. Nosotros esperábamos esta carrera de la yegua. Se habla mucho, pero las carreras se terminan acá en el disco. Exactamente. Así que estamos muy contentos con la petición, sabemos. Hizo todas las cosas bien. Hizo todas las cosas para ganar, como sabíamos que iba a ser, porque es una parejera de primera. Bueno, para vos, para toda tu familia, para toda tu gran barra, también la alegría enorme para la Stula 2B, ¿no? Sí, Tiki. Bueno. Se me escapó la otra, pero bueno. Bueno. Dejamos agradecer a toda la gente que estuvo en la semana, que sin ellos no es posible. Bueno, Mati, para vos también agradecido por venir a correr siempre aquí en el Olímpico Esquina Fútbol Club. Y bueno, ojalá que tenga un buen regreso y un buen festejo. Seguramente vamos a estar en el festejo por ahí, ¿eh? Vamos a hacer festejo, seguro. Bueno, ahí está. Matías Vargas, señores. Ahí está. La gente de las 2B. La victoria desmerecida. Con la monta de Jesús Martínez. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús, querido. Bueno, Jesús, felicitaciones. Una victoria de una carrera muy linda, muy reconocida. Así que, bueno, llevaste la victoria a la Stula 2B, ¿no? Gracias, Tiki. La verdad, la yegua de carrera largó bien, la yegua largó adelante y ya vi que lo velociaba la yegua. Y siempre estoy agradecido a los Vargas, que siempre a Mati, a Walter, a toda la gente que anda con la yegua y siempre confían en mí. Bueno, la verdad, dejarle este triunfo a mi familia que siempre me apoya, a mi hija y a mi abuela que allá arriba me cuida. Ahí está Jesús Martínez, felicitaciones, Jesúsito. Ahí va. Querido, felicitaciones, una alegría enorme, toda tu barra grande, ¿no? Los colores, hoy resaltaron los colores naranja y blanco, ¿no? Gracias, gracias, Tiki. Che, bueno, uno con una no se nos pudo dar, bueno, se nos dio con esta. Gracias, de una llegó muy noble y una carrera durísima. Por ahí uno dice cualquier cosa en la emoción, ¿viste? Vos sabés cómo es. Y nada, agradecido y con los competidores, con Chilay. Fabio no le conozco mucho, pero con Chilay somos amigos. Y agradezco a Mati, a toda la familia de él, a mi familia, por, vos sabés, un esfuerzo enorme. Al Jockey, que es tremenda monta, vos sabés. Así que agradecido a todos, agradecido a todos. Y muchas gracias a vos también. Y justamente, Walter, aquí en esta gran reunión turfista que hicieron Néstor y Nico, así que creo que palabra de agradecimiento a ellos también porque te invitaron a correr. Agradecido con, la verdad que con Nico, que siempre estamos hablando, con Néstor, que somos, la verdad, siempre estamos en contacto, estamos hablando, tratamos de colaborar, la otra vez colaboramos con la bendición, ahora colaboramos con estos dos. Agradecido, la verdad que a vos, a toda la gente, que colabora acá también. Bueno, gracias a Dios, esta cancha se está haciendo la mejor cancha. Bueno, bueno, que sigan los éxitos, Walter. Gracias, Tiki. Ahí está, señores. Vos, propietarios de la gran yegua merecida. ¡Yegua, vieja, no más! 10.000, 15.000, 20.000. Ahí está, señores, con esta imagen le decimos muy buenas tardes, señores. Ha sido un placer, un gusto, como siempre. Están en distintas reuniones turfísticas, esta vez estamos aquí en nuestro pueblo, nuestra ciudad, en nuestra tierra, compartiendo con todos los amigos. Un gran abrazo a todos los que estuvieron aquí presentes hoy en esta mega reunión turfística acá. Una reunión histórica porque, bueno, muchísima gente se ha llegado hasta aquí para presenciar el espectáculo de estos ejemplares. Y aquí vemos los colores característicos de la Stula 2B, la que hace el cierre de oro. Baja el telón y dice, señores, nos vamos para el Libertador, a la Stula 2B, a festejar. Señores, muy buenas tardes.
Bueno, Tiki, déjame agradecer acá públicamente a los organizadores que se portaron de 10. Siempre estamos para la corrida con Nico, con Néstor. Así que déjame agradecer que se portaron así, de primera, bueno, con los dos caballos que le vinimos a participar. Bueno, si Dios quiere, vamos a seguir aquí participando, ¿no es, Mati? Como por siempre. Por supuesto, colaborando que, para el hípico. Bueno, también nosotros estamos colaborando, por eso estamos aquí mostrando toda la imagen de ustedes, del espectáculo que hacen sus ejemplares, porque lo que traen la gente son los caballos de ustedes, así que felicitaciones y buen regreso a casa. Gracias. Seguramente un gran abrazo a toda la gente de Libertador. Gracias, Tiki, gracias. Ahí está, señores. De esta forma nos despedimos de ustedes. Será hasta el próximo programa de Esquina Cuba.